¡Hola, Rewinners! Hoy vamos a abrir Detectives Paranormales, este juego de Lucky Duck Games que ha traído Maldito Games en español. Es un juego creado por Marcin Lakinski, Simon Malinsky y Adrian Ocherkowski, o algo así, porque son súper difíciles de pronunciar estos nombres. Madre mía, ¿quién ha hecho esto? Es un juego que va de 2 a 6 jugadores, 45 minutos de duración y recomendado a partir de 12 años. Y tiene una pinta espectacular como party para jugar en familia con los más pequeños. Venga, vamos a verlo. Detectives Paranormales, aquí estamos a investigar a ver qué ha pasado. Somos un fantasma que vamos a darles pistas a los investigadores a ver si son capaces de descubrir qué es lo que pasó. Es el típico juego así tipo Cluedo, ¿vale? Pero con una vueltecita de tuerca en cuanto a la comunicación entre jugadores. Vamos a quitarle el plástico y vamos a ver qué es lo que trae. A ver si os puedo casi contar cómo se juega. Bueno, vamos a abrirlo. Venga, la ilustración me encanta, ¿eh? Le da una pintaza súper guay al juego. Me mola muchísimo. Venga, colocamos esto a ver si se ve todo. Yo creo que ahí lo veis todo. Vale. Primero tenemos el libro de instrucciones. Un libro que no es muy largo. Tiene 11 páginas y bueno, la letra, como veis, es enorme. Está claro que está enfocado el juego, el producto está enfocado a un público más familiar y bueno, que se pueda disfrutar, ¿no? con los peques de la familia, que sea sencillito, que sea party, que no requiera mucho y bueno, que sea en fin de cuentas divertido, que es de lo que se trata, ¿no? De pasarlo guay. Nada, aquí te pone cómo jugar, progreso parcial y resolución del misterio. Más o menos, por lo que me he estado informando, creo que os puedo dar unas pinceladas. Espero no equivocarme, luego comprobaré, aunque puede ser que tenga que hacer algún corte. Pero bueno, creo que sí que os lo podré explicar. Fijaos, aquí pone aplicación gratuita. Os invitamos a que descarguéis nuestra aplicación complementaria gratuita Paranormal Detectives para experimentar muchas más historias llenas de misterio. Pues me lo tengo que descargar para verlo. Mola, modo cooperativo también tiene, que eso también es interesante para jugar con los niños, que no exista una frustración ahí por la competitividad. No sé, tiene buena pinta. Viene esto, que son unas pantallas. A ver si soy capaz de quitar esto sin romperlo para luego guardarlo, o no va a ser posible. Bueno, unas pantallitas. Las ilustraciones son súper geniales, ¿eh? O sea, es que me encantan. Tenemos un poquito de todo y mola muchísimo. El investigador privado. Yo sé de uno, un peque que anda por aquí, que ya me ha dicho que quiere ser este cuando lo probemos. Vale. Luego tenemos un tablerito. El tablerito no es muy grande, pero bueno, simplemente hace su función, que ya lo veréis. Aquí hay veces que hay que poner fichas de sangre, entonces hay que colocarlas por aquí. También se pone si es hombre o mujer, entonces se marca una de las dos zonas. Esto es para dar unas pistas, esto es para dar otras. Ahora lo explicamos un poquito por encima. Y luego, fijaos, bueno, vienen unas bolsitas extra, genial. Vienen unos rotuladores para que podamos pintar. Ahora os enseño dónde se pinta, porque todos los tableritos vienen como plastificados, ¿no? Para que podamos pintar en ellos. Vienen unas cuerdas, que es para dar pistas. Son semirrígidas, ¿vale? Como si fuese un alambre. Con esto hacemos formas y, bueno, pues veremos a ver qué formas soy capaz de hacer aquí con esto, porque esto es súper chungo, ¿eh? Pero bueno, me temo que se van a reír de mí mucho. Luego lo vemos esto. Venga, esta la dejamos por aquí. Luego tenemos los casos. Estos son los casos que tienen que resolver los investigadores. Venga, a ver si salgo la carta. Estas son las cartas de investigación que tenemos, ¿vale? Sí que es verdad que si las doy la vuelta y lo veis, pues os fastidio la experiencia, porque tienen que descubrirlo. Esto solo lo puede ver el fantasma. Un jugador va a hacer de fantasma y los otros jugadores tienen que hacer de investigadores, ¿no? Vale, pues el fantasma va a leer aquí una cosita que pone aquí abajo, ¿no? Pone hombre con smoking de lentejuelas. Y es un hombre, vale. Eso te lo marca y a partir de ahí ya tenemos que empezar a preguntar, pues, a ver que lo ponga así más o menos,
Pues quién, por qué, dónde, cómo y con qué, ¿no? O con cuál fue el arma homicida. Entonces, como veis, son preguntas un poquito cluedo, ¿vale? Pero ya os digo que lo curioso es la forma de comunicarnos, porque en nuestro turno nosotros podemos utilizar una carta, que ahora os las enseño, que están aquí, que son para, digamos, pedir esa comunicación con el fantasma. Oye, pues vamos a ver, ¿cómo hacemos esto? Y el fantasma, dependiendo de cómo preguntemos, pues nos va a responder. Vamos a ver esta, verás, si están aquí. Abrimos esta y así la explico. Veis que las cartas, pues tiene contacto espectral. El fantasma dibuja la respuesta sobre tu espalda con el dedo. Das cuenta que cada personaje, bueno, están todas juntas, los contactos espectrales, los susurros de las sombras, están todas juntas, ¿no? Pero cada jugador va a llevarse un set de estos. Entonces, ¿de qué formas podemos preguntarle? ¿Vale? Pues le vamos a preguntar al fantasma, entonces llega mi turno y digo, venga, yo quiero preguntarle con contacto espectral. Y entonces el fantasma viene a mi espalda y me dibuja lo que él crea conveniente para darme la pista. ¿Vale? Yo digo, oye, que quiero saber cómo o qué arma utilizó. Y entonces el fantasma llega y me lo dibuja en la espalda. ¿Vale? O sea, esto va a estar guay para los niños, ¿eh? Vamos, tengo partida ya asegurada. Luego tenemos susurros de las sombras. El fantasma articula una palabra sin emitir ningún sonido. O sea, que tiene que hablar sin hablar, ¿no? O sea, mover la boca. Mover la boca y ver ahí a ver qué sale, ¿no? Curioso, susurro de las sombras. ¿Estas están descolocadas? O me parece a mí. O es que, claro, como dependen del número de jugadores, si os dais cuenta aquí abajo pone de 2 a 5, en otras pone 2 a 4, entonces no siempre vas a poder utilizar las mismas cartas. Vamos a ver. Tenemos la de cartas del tarot. Hay unas cartas de tarot que dan pistas, las están por aquí. Estas son las cartas del tarot, ¿vale? Y tú, pues con estas, pues, creo que se roban tres y bueno, pues haces lo que les das una pista. Vamos, con esto. Pues el loco, el rey y pues no sé, el sol. Y das una pista, ahí, con estas tres. Vamos a ver. Vamos a ver. Pues a este le dio una insolación y esta no la utilizamos y se cayó al suelo. Ya está. ¿Vale? No sé. Cosas así. Se pueden dar sus pistas y sus cosas. Yo soy muy malo para esto, pero habrá que probarlo. Seguro que el niño tiene mucha más imaginación que yo para descubrir esto, ya lo veréis. Vamos, lo tengo clarísimo. Vale. Eso en cuanto a las cartas de tarot. Luego tenemos este, que es el detector de espíritus. El fantasma coloca hasta tres marcadores en el detector de espíritus. Eso lo tenemos por aquí. Este es el detector de espíritu. Hay unos marcadores que andarán por algún lado. Ah, bueno, están aquí. Hay que destroquelarlos. ¿Veis? Esto. Ahí. Decía que el fantasma dibuja. No, perdón, este me he colado. Vamos por aquí. El fantasma coloca hasta tres marcadores en el detector de espíritu. Bueno, pues decir, pues, era grande, era pesado y era. No sé. Era grande, era pesado y era lento. Para que te hagas una idea a la pregunta que te hayan hecho, ¿vale? Como veis, son todos opuestos, ¿no? Grande, pequeño, pesado, ligero, rápido, lento, malo, bueno, sin sonido o que no hacía sonido, sí que lo hace sonido, frío, caliente, joven, anciano. Y el color. Ah, pues era de color rojo, yo qué sé, pues lo pones ahí, ¿no? Bueno, pues con estas fichitas das otras pistas. Muy guay también. Vale, ¿qué más tenemos? El nudo del ahorcado. El nudo del ahorcado es lo que os decía antes con estas. El fantasma coloca las cuerdas. Colocas las cuerdas de cierta forma para que des una pista. No sé, pues yo qué sé, si quiero hacer una espada. A ver si me sale a mí aquí una espada, ¿eh? Cuidado. Cuidado, que me va a salir una espada. Ya ves, a ver. Voy a ver. Voy a hacer la espada aquí, la de He-Man.
Ojo, ojo. Quizá me ha salido un poquito pequeña, ¿eh? Así, así. A ver ahora la empuñadura. Así y... Ojo. Ojo, ¿eh? Ojo, ojo a la espada. Ahí la tenemos. Bueno, pues la han matado con una espada, ya lo he visto. Estaba clarísimo, ¿eh? Muy bien, ¿y qué más? Tenemos espejo embrujado. El fantasma hace mímica, máximo 3 segundos. Bueno, pues con mímica, todo el mundo sabemos lo que es la mímica, así que ese sin problema. Luego tiene grito fantasmal. El fantasma emite un sonido o señala un objeto en la habitación. ¡Qué guay! A ver si lo pilla. Mola. Luego, alfabeto paranormal. El alfabeto paranormal tenemos aquí como si fuese la tabla esta de la Ouija, algo parecido. Y tenemos aquí estos marcadores donde vamos a ir indicando. Pues fijaos, si os he dicho antes, pues que murió, yo qué sé, envenenado, ¿vale? O sea que quiero dar la pista de veneno. Vale, pues vengo aquí, le marco 1, tengo 5 solo, así que B, veneno. Otra vez aquí en la E. B. Ya no sé qué he puesto. B. Ne. Y otra E. Benén, ¿no? No tengo ya para ponerle la O. Pero, como veis, no apunta a una letra. Apunta a un grupo de letras, con lo cual hay que descubrir. ¿Es con la B? ¿Es con la P? ¿Es con la V? Entonces tienen que darle ahí a la cabeza a ver. ¿Qué es lo que estamos intentando transmitir? Eso en cuanto al alfabeto paranormal. Luego tenemos la pluma tenebrosa. Me encanta la pluma tenebrosa. O sea, esto el niño lo va a flipar. Porque vamos a coger, él tiene que coger el boli, ¿vale? Tienen aquí por aquí, que no hemos terminado de abrirlo. A ver si soy capaz de abrirlo, ¿verdad? Eso fuera. Bueno, aquí esto es para ir apuntando la puntuación de lo que van acertando cada investigador. Esto lo tiene oculto el fantasma. ¿Veis? El fantasma. Esta es la de la pluma tenebrosa. Aquí coge el investigador, coge el bolígrafo y se pone aquí, ¿no? Y el fantasma tiene que cogerle la mano. Me quito yo esto aquí. Tiene que cogerle la mano. Ir dibujando lo que sea. O sea que dibujas con la mano del otro, ¿no? Muy gracioso. Eso le va a gustar. Le va a gustar un montón. Vale, más cosas. Solo aparece por aquí otra vez detector de espíritus, nudo del ahorcado, alfabeto. Ya se repite, ¿vale? Bueno, como veis, pues esas son las pruebas que hay. Mediante esas pruebas, pues tenemos que ir investigando y. Estos son los blocs de anotación de los jugadores. Tampoco puedo quitar esto. Que son como pizarritas, ¿vale? ¿Veis? Las cinco pizarritas. No hay seis porque uno tiene que hacer siempre de fantasma. Y bueno, pues aquí haces pues, tus investigaciones. Esto te pones la pantalla para que no te lo vea nadie y haces tus investigaciones de esto. Pues quién, por qué, dónde, cómo, el arma que utilizo y vas apuntando ahí. Pues apunto tal, tal y tal. Este es quién ha sido. Con las pistas que han ido consiguiendo, y bueno, pues aquí si quieren hacer cualquier anotación, pues ya está. Esto siempre detrás de la pantalla suya, para que no se fijen los otros investigadores, ¿vale? Una última cosita en cuanto al tema de la puntuación y tal. Y en cuanto al uso de las cartas, que se me había olvidado comentarlo. En las cartas, cuando utilizáis una, ¿vale? Tú vas a tener un set de estos. Entonces, cuando utilizáis. Ay, a ver. No, estas son del fantasma, perdón. Estas son tres pistas adicionales que tiene el fantasma. Se me había olvidado. Que en un momento dado, pues las puede poner él para que sepan, para guiar un poco a los investigadores. Pero bueno, ¿a dónde iba? Como os decía, cada uno tiene un set de estos. Entonces, cuando utilizáis uno, oye, contacto espectral. Pues cuando lo utilizo, esta se va de la partida. O sea que ya no se puede volver a utilizar. Así que hay que utilizarlo con sabiduría. Y nada más. ¿Qué hace el jugador en su turno? Pues bueno, pues va a poner una de estas cartas, le van a dar la pista y él va a intentar resolver, ¿no? Al final de su turno, pues puede intentar resolver y le va a pasar esto, se lo va a pasar al fantasma. El fantasma va a revisar y va a decirle, bueno, pues el investigador este, pues ha acertado dos.
Bueno, pues ya está. Como máximo se puede intentar resolver dos veces en la partida. Es decir, que si tú aciertas dos y luego aciertas tres, pues te quedas con un 3, ¿vale? Ya lo que acierten los demás, hay que esperar a que acaben las rondas. ¿Qué sucede? Si un jugador resuelve, o sea, si acierta los 5, ese jugador y el fantasma ganan, ganan los dos. Porque el fantasma lo ha hecho bien dando pistas y porque él lo ha hecho bien enterándose. Y si no es así, ¿vale? Si nadie resuelve, pues se ven los puntos del final de la partida, de lo que ha ido descubriendo cada uno, y el que más puntos tiene es el que gana. El fantasma no, solo el que más puntos haya conseguido, ¿vale? Fomenta que el fantasma quiera dar pistas muy buenas y fomenta que los jugadores tampoco estén todo el rato intentando resolver a lo loco. Así que creo que es un acierto, vamos, yo creo que está súper guay. Ya os digo que tengo muchísimas ganas de probarlo, recojo esto y me da la sensación de que lo vamos a probar súper rápido. Venga, vamos despidiendo. Bueno chicos, está aquí el Abrimos de Detectives Paranormales, que esperamos que os haya gustado el Abrimos. Intentaremos darle unas partidillas a este party, que tiene muy buena pinta. No sé si podré grabar la partida con el niño o no, ya veremos. Pero seguro que le damos partidas y podemos hablar de él en un futuro. Dadle me gusta al vídeo, suscribíos, dejadnos comentarios, activad la campanita y nos vemos en la próxima. Hasta luego, Magic Halloween.